Mediodía de sábado. Vamos a hablar de cáncer, ¿le parece? Vamos a hablar de cáncer. Hemos hablado ya la semana pasada, si usted sigue nuestro programa, del embalse que está ocurriendo en todo el mundo. Eso no solamente es del Perú, en todo el mundo se han embalsado casos de diversos tipos de enfermedades. Se cerraron los centros de atención primaria, los hospitales cerrados, todo cerrado, los pacientes en sus casas sin poder ir a sus controles y se han ido complicando. Eso se llama el embalse. ¿Cuál será la situación del embalse del cáncer en el Perú? Vamos a conversar esto con el doctor Víctor Palacios. Él es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Doctor Palacios, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Qué gusto de escucharlo después de, bueno, nos vimos hace 4 años, justo para la semana preocupa el cáncer. Correcto, me acuerdo muy bien, doctor Palacios. Gracias por estar con nosotros. Me acuerdo muy, muy bien. Doctor, en palabras breves, ¿existe un embalse grande del cáncer en este momento en el Perú? Sí, doctor, es totalmente cierto. ¿Cuáles son sus características? En este momento tenemos un embalse que lamentablemente sobre todo afecta al tema quirúrgico, ¿no? Que estamos hablando de un tiempo de espera para cirugías que en algunos casos llega hasta 6 meses. Es muy, muy importante, en verdad. Wow. Sí. 6 meses, doctor, espera un paciente con cáncer para ser operado. Así Wow. es, así es. Hay una brecha ahí grande. Y bueno, hay situaciones pues loables, ¿no? Yo analizaba la información del IREN Centro, que no ha sido, no hace mucho, aperturado y han hecho un sistema muy, muy ágil en el cual los pacientes pues se diagnostican, se estadían y rápidamente son operados. Pero eso no ocurre en toda la realidad a nivel nacional, ¿no? Hay una situación muy complicada que ya lo estamos manejando definitivamente y hay propuestas muy claras y específicas que vamos a tener que plantear, ¿no? Exacto. O sea, el embalse es real, es bastante grande, sobre todo en el área quirúrgica. Correcto. Obviamente, las patologías en relación al cáncer más frecuentes son cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer del cuello del útero. ¿Todas se están embalsando por igual o hay alguna que está, digamos, más ágil, en este momento? Sí, las que están de alguna forma más embalsadas son las neoplasias digestivas, ¿no? Por otro lado tenemos también las de cabeza y cuello, que han tenido más dificultades. Y el tema radica en la sala de operaciones, ¿no? Claro. El personal que tenemos destinado para pues los anestesiólogos para las operaciones, muchos han sido tenido que trasladar, ¿no? A cuidados intensivos. O sea, en verdad que la situación de la pandemia nos ha puesto en jaque, ¿no? Y de alguna forma Absolutamente. estamos arrastrando todo lo del año 2020. Entonces, urge un decreto de urgencia para fortalecer los servicios a nivel nacional. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita. Están trabajando en un decreto de urgencia a partir del Ministerio de Salud para, digamos, ¿va a consistir en qué? ¿En fondos? ¿En qué? ¿Cuál es el espíritu de este decreto? Cuando, doctor, elaboramos el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer en el año 2019, ¿no? Yo fui que lo lideró, lo dejé antes de salir del cargo, ¿no? Se destinaba cerca de 1.200 millones de soles para este año, para 2021. Lamentablemente, el presupuesto nunca fue asignado. Entonces, cuando uno analiza cuánto se requiere, entonces encontramos que hay una brecha de 604 millones de soles que en este momento se requieren. De esos 604 millones de soles estamos distribuyéndolos de forma estratégica. Cerca de 200 millones de soles para equipamiento de primer nivel de atención vinculado a la prevención del cáncer. Cerca de 350 millones para fortalecer los servicios oncológicos e implementar nuevos servicios oncológicos en el 100% de regiones. O sea, ya la actitud nuestra ya es, vamos con todo. Tenemos que cambiar Muy esta bien. situación porque está Qué bien bueno. complicado. Doctor Palacios, hagamos una cosa, por favor. Permítanos hacer una brevísima pausa. Vamos a regresar y precisamente vamos a concentrar la conversación en eso. Los planes que ustedes tienen en el Ministerio de Salud para desembalsar la terrible situación del cáncer en el Perú. La pandemia. Soy el doctor Almer Huerta. Gracias por dejarme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia, tardes de sábado.
Estamos conversando, si usted recién se une a nuestro programa, con el doctor Víctor Palacios. Él es el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud. Y en la primera parte del programa, porque queremos analizar cómo va este asunto, señor, señora, del famoso embalse que se está produciendo en todo lado, en todo el mundo. Los hospitales están siendo en este momento abrumados por la enorme cantidad de pacientes que se quedaron sin atender durante la pandemia. Eso en todo lado. Obviamente hay algunos sistemas de salud que son un poco más eficientes que otros en desembalsar lo que se acumuló. Pero el doctor nos ha dado un dato que nos ha dejado preocupados. Doctor, ese dato que nos dio de que aproximadamente toma 6 meses para que un paciente se pueda operar. A ver, yo le pongo esto. En enero, por ejemplo, se le diagnostica a una persona que tiene un cáncer de estómago que era pequeñito, más o menos operable. Espera, espera, espera. Cuando llega julio, 7 meses después, 6 meses después, cuando ya le toca operarse, el doctor le dice: señor, disculpe, pero ya no lo podemos operar. ¿Pero cómo? Si usted me dijo que me iba a operar. No, señor, eso era en enero. Pero ahora ya el cáncer le avanzó y ya no lo puedo operar. ¿Eso está sucediendo, doctor? Sí. Lamentablemente, lo que antes se veía en algunos casos excepcionales, producto de la pandemia, eso se ha agudizado mucho más, porque la pandemia ha demostrado, ¿no?, la brecha de infraestructura en Perú es importantísima. O sea, tanto para servicios diagnósticos para cáncer como para tratamiento de cáncer. Entonces, la brecha es muy grande. Entonces, sí, esto ha hecho colapsar el sistema. Lamentablemente, por el efecto de redistribuir los esfuerzos a luchar contra la pandemia en el 2020, se han descuidado algunas cosas, y eso hay que ser una mea culpa, ¿no? Pero estamos nosotros para poder reorientar todos los esfuerzos. Hablemos, ¿no?, de eso. El tiempo perdido. Hablemos de eso. Denos, por favor, el marco en el cual van a basar ustedes este desembalse. ¿Cuáles son los grandes lineamientos de este desembalse? Correcto. Estamos ahorita, doctor, definiendo 10 intervenciones. La primera, vinculada desde la prevención primaria, que es el cierre de brecha de la vacunación contra VPH. Uh-huh. En el año 2019, cuando estuve liderando la Dirección de Cáncer, logramos tener unas coberturas de VPH que eran superior al 95%, ¿no? O sea, pero efecto de la pandemia nos ha dejado una cobertura de vacunación donde VPH de niñas de 9 a 13 años del 20%. Entonces, tenemos que recuperar ese tiempo que hemos perdido y volver a captar. Segundo, es ya la implementación territorial de tamizaje de cáncer mediante tamizaje masivo, campañas. Y eso sí ya estaba previsto, y que se ajusta mucho al modelo de cuidados integrales, que es lo que ha estado desarrollando el Ministerio de Salud estos últimos 4 años con las redes integradas de salud. Ahí vamos a tener que trabajar, y ya están implementados, ¿eh?, los equipos para prueba molecular VPH para detección de cáncer de cuello uterino. Ya están los equipos, en un mes deben estar listos los equipos para hacer PSA de forma masiva a los hombres, toma de muestra, y los dispositivos también de sacro y culto en heces, estudios inmunológicos, pero como prueba rápido también. ¿Cuándo queremos ahí lograr atomizar? Más de 80.000 mujeres en estos próximos 5 meses, más de 120.000 varones descarte de cáncer de próstata y más de 120.000 hombres y mujeres descarte de cáncer de colon y recto. A eso también le sumamos lo que estamos trabajando con la Dirección de Telesalud, que es incrementar el número de cantidad de mamógrafos a la red de telemamografía. O sea, sí estamos trabajando en ese aspecto. El tercer punto, doctor, es fortalecer toda la cadena de suministro de recursos estratégicos. O sea, hemos comprado, en el año 18 logramos un presupuesto de 159 millones de soles en medicamentos, que nadie sabe, ¿no? Fue un presupuesto adicional, ¿no?, y que mediante economía de escala nos permitió ahorrarlos a la fecha cerca de 100 millones de soles. Con ese presupuesto que se ahorró es que hemos implementado la prueba molecular VPH. Usted sabe que eso cuesta, pero que ya tiene una sostenibilidad para poder tenerlo en el Perú. Otro punto que estamos trabajando con la Dirección de Telesalud es fortalecer la infraestructura tecnológica. Vamos a colocar centros que lean y hagan también una especial de lo que es una telepatología.
teletomografía, teleresonancia magnética, o sea, telediagnóstico, para que cada paciente ya esté en Tumbes, Puno, en Tambopata, en Madre de Dios, si tiene una biopsia, esta sea escaneada y leída en un centro referencial que puede ser IDEN Norte, IDEN Sur, IDEN Centro, el INEM u otro hospital. Entonces, evitamos el traslado de la persona por una biopsia, ¿no? Eso, digamos, son, digamos, ahorita, eso es lo primero. Ahora, ¿qué se viene? Lo más fuerte, ¿no? Eso no, lo que estimamos en estas primeras intervenciones es aproximadamente 20 millones de soles que ya estaban previstos en el plan. O sea, ya nos habíamos adelantado esto. Lamentablemente el plan no salió con presupuesto. Lo fuerte y lo más complicado, y es lo que he terminado el día jueves, sábado, no, el día viernes, ayer, he terminado la evaluación a nivel nacional de qué establecimientos de salud a nivel de primer nivel de atención y a nivel hospitalario tenemos que intervenir en todas las regiones y también en Lima Metropolitana. Y cuando analizamos un poco cuál es la necesidad de equipamiento, infraestructura, hablamos de más o menos un presupuesto que bordea los 500 millones de soles, 550 millones de soles, dentro de lo cual están también los servicios de oncohematología pediátrica que tanto se requiere. Entonces, sí hay una estrategia que estamos de una forma poder revertir esta situación. Interesante. Doctor, una preguntita. Me parece interesante, tienen 10 puntos, nos ha delineado 6 importantes puntos. No sé, a ver, la pregunta es esta. Estamos en una coyuntura especial, va a haber un cambio de gobierno, etcétera. Y se lo quiero preguntar de frente. ¿Usted va a permanecer o usted su cargo es de confianza? La pregunta que quiero hacer, ¿hay política de Estado con relación a esto que usted me dice? No vaya a ser que quien entre diga, mira lo que hizo Palacios, esto no vale, pues lo quita, vamos a hacer otro. O sea, ¿hay política de Estado para implementar lo que ustedes están haciendo? Mire, doctor Huerta, yo quiero comentarle una experiencia que tuve en el año 2018. Tuve una presentación en Santiago de Chile y terminada la ponencia, un exministro de Salud de Chile se acercó, conversamos y me dijo algo que me quedó marcado. Me dijo, el día que tu país deje de rotar tanto recurso humano tan preparado, que deje de alguna forma de cambiar por un tema político, ese día las políticas públicas serán sostenibles y tendrás grandes resultados en el Perú. Pero sí, y si no hace eso, Perú no va a avanzar. Y mire, me lo dijo un exministro chileno que yo agradecí por su punto de vista, porque en verdad evidenció algo que es cierto, ¿no? Claro, esa es una política de Estado. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted permanecerá, su plan permanecerá, doctor, o dependerá de la dirección del viento que venga? Doctor, ya es un cargo de confianza. Sin embargo, mi equipo técnico, el cual he formado estos años con idas y venidas, porque estoy asumiendo el cargo por segunda oportunidad, ¿no? Ya sabe lo que tiene que hacer y ya le he hecho una hoja de ruta bien clara, y cuando hago en estos días que estamos en una transferencia de cargo, también yo voy a dejar todas las cosas que hay que realizar y esperemos que en verdad se hagan los cambios. Todo el bien es del Perú. Nuestro objetivo más grande es lograr la situación, de cambiar la situación que tenemos en este momento. Correcto, y ese es el punto precisamente de lo que el ministro de Salud de Chile le dijo. Cambios, usted debería permanecer, los funcionarios importantes deberían permanecer, porque eso indicaría que hay política de Estado, que independientemente de qué presidente o qué ministro venga, no señor, acá esto ya lo tenemos hace 10 años y está en nuestra dirección. Porque de repente usted, doctor, ojalá que no, pero como es un cargo de confianza, le dicen gracias, doctor Palacios, por los servicios prestados, entra uno nuevo y dice, a ver, ¿qué ha hecho Palacios? Entonces todo el personal suyo, que usted los ha preparado muy bien, dice, nosotros hemos delineado esto. Ah, no, pues eso no sirve. No, ¿cómo van a pensar de esa manera? Esto se hace así y trae otro grupo y se deshizo todo. Eso puede suceder, doctor. Sí, así es, es verdad. Es totalmente cierto. Yo le comento una experiencia interesante. Me reuní el 19, antes de salir, un mes antes de salir de que me saliera el cargo, ¿no? Con el director de control de cáncer de Chile, y le decía, ¿no? Mientras que a ti te apoya el presidente Piñera, yo tengo que esconderme, porque si ven que hay una dirección de cáncer que está empujando esto a hacer los cambios, pues chao, ¿no? Porque el tema político lamentablemente influye mucho, y yo lo tengo que decir,
El Congreso de la República en sesiones previas ha sido muy duro con el Ministerio de Salud y ha estado presionando para que cambien directores, que cambien ministros. Y así Perú no puede avanzar. Yo lo hablo como No puede peruano, avanzar. entonces no Así es. podemos. Doctor, le agradezco muchísimo su sinceridad. Nuestros oyentes tienen que escuchar estas cosas. Nuestros oyentes tienen que saber que deben existir políticas de Estado públicas en este asunto del cáncer y en otros asuntos también. Doctor, muchísima suerte. Espero conversar con usted nuevamente muy pronto y que nos dé un adelanto de todo esto, porque nos ha dado una terrible noticia. Esperar 6 meses para una cirugía de cáncer, cuando llega ya hizo metástasis y ya no se puede operar. Doctor, muy, muy agradecido. Gracias. Qué gusto verlo. Hasta luego. Gracias. El doctor Víctor Palacios, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del MINSA, estuvo con nosotros. ¿Hasta cuándo será director? ¿Se da cuenta, señora, el concepto de lo que es una política de Estado? Una política de Estado significa que se hace algo y este es el camino. Nadie se desvía del camino porque es una política de Estado. Ya no está sujeta a las variaciones del viento político que venga. Cuando regresemos,